debemos explicar es que aquí en la Florida, a diferencia de lo que ocurre en otros estados, los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a una licencia. Sin embargo, algunos utilizaban varios caminos legales para recibir este documento. Las cosas han cambiado. Prácticamente de un día para otro, el estado de la Florida cambió los requisitos para que un inmigrante pueda solicitar su licencia de conducción. La medida más estricta es la que afecta a miles de indocumentados con órdenes de deportación. Los nuevos requisitos para que uno obtenga licencia de conducir, y esto es específicamente para los que se encuentran en deportación, es que la persona muestra un I-94, lo que se llama una tarjeta de llegada y salida, lo que le daban a uno cuando llegaba por avión a este país. Y ahí radica el problema. La mayoría de los migrantes en procesos de deportación entraron de manera ilegal al país. Si no tienes eso, tienes que tener permiso de trabajo. Y si interpretamos esto con respecto a la ley nueva que entra en vigor el 25 de agosto, que no le va a dar permiso de trabajo a quien entró indocumentado, la persona realmente no va a poder tener licencia de conducir. La medida también afecta a un grupo de migrantes cubanos que se encontraban en la frontera de Estados Unidos con México, a la espera de sus entrevistas de asilo, las cuales fueron suspendidas por la crisis del coronavirus. Han brincado la frontera desesperadamente y se encuentran acá totalmente indocumentados. Esto ha sido sin previo aviso. Activistas a favor de los derechos de los inmigrantes consideran que la medida discrimina a quienes enfrentan una deportación. Lo más preocupante como organización es que en busca de estas licencias, mucha de nuestra gente va a caer en fraudes. Y es que según los activistas, durante este tiempo los inmigrantes necesitan trabajar para llevar comida a la mesa. Varios estudios han demostrado las ventajas de que los indocumentados obtengan una licencia. Porque sabemos que la gente que está manejando, uno, está educada en las leyes de tránsito, y segundo, pues el beneficio económico que trae, porque pueden salir, pueden comprar, pueden viajar y pueden movilizar la economía. Estadísticas muy recientes indican que en estos momentos en la Florida hay más de 120 mil migrantes con órdenes de deportación. Este proceso a veces suele demorar hasta 10 años, una década sin poder conducir, al menos de manera legal. Alexis Buentes, Telemundo 51.